Yo me llamo Ramalakshman Das Adhikari, soy casado, 40 años, tengo mis hijos ya grandes todos iniciados, practicando a como podemos, de la mejor manera, lo que podemos, la conciencia de Krishna. Sabemos que el proceso es un proceso de vidas y también sé muy bien de que por la gracia del maestro espiritual uno no puede avanzar, que solo por su misericordia uno puede avanzar en la conciencia de Krishna y también solo por la misericordia del Guru Arga, que es la línea de maestros espirituales, que solo que por la gracia de Srila Prabhupada nos ha conectado con esta misericordiosa Guru Arga para ayudarnos a todos a través de ellos a avanzar en nuestro proceso individual devocional. Por la gracia de Srila Prabhupada, yo conocí este movimiento hace 40 años, tal vez más, hace como 60 años. Yo estaba en Inglaterra y vi por primera vez a los devotos allí. Oí el santo nombre, pero no tuve ningún contacto con los devotos. Luego aquí en Centroamérica, recibí un libro, el Sri Upanishad, y me acordé de los devotos que había visto y leí ese libro y eso fue suficiente para que yo me diera cuenta de que estaba en un proceso 100% fidedigno. 100% me respondió a todas mis preguntas y solo por la gracia de Srila Prabhupada me di cuenta que estaba ante un maestro espiritual fidedigno y autorizado, lo que me obligó a dejar mi trabajo, mi novia, mi familia, mi madre, mis estudios. Todo eso lo dejé y me fui al templo de San Pedro, Monte de Oca, Costa Rica. Allí serví como bhakta durante año y dos meses hasta que el presidente del templo de San Pedro, Narayan Prabhu, fue a India y ya en India llevó mi nombre, Bhakta Rafael, a su divina gracia, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y él regresó con la carta firmada, porque yo nunca conocí directamente a Srila Prabhupada. Pero sí regresó con mi nombre, Ramalakshman Das. A los 8 meses después, procedió mi iniciación. Y hasta la fecha, allí he estado. Estuve en el templo durante 10 años interno y practiqué de la mejor manera, como repito, lo mejor que pude. Entonces, estuve 10 años en el templo, distribuía libros, inspirado
porque yo sabía, así como yo recibí un libro y me resolvió todas mis preguntas, escrito por Srila Prabhupada, el Sisa Upanishad, yo sabía que esos libros eran una forma de predicar de Srila Prabhupada y para que todo el resto del mundo, ya que nosotros los países occidentales no conocíamos esta ciencia de autorrealización que es la conciencia de Krishna, y mucho menos a cómo la presentaba tan clara, tan fidedigna, resolviendo todas mis preguntas filosóficas, que quién soy, que a dónde voy, que por qué hay gente rica, que por qué hay gente pobre, que por qué hay amemos guapos, y por qué hay chiquitos, grandes, bonitos, mujeres, esto. Todas esas preguntas que decía, ¿por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué? Todas esas preguntas, estos libros las contestaban a través de la misericordia de Srila Prabhupada, que nos iluminaba con todo este conocimiento trascendental. Único, único este conocimiento. No se conocía nada en Occidente, ni en ninguna universidad, ni en ningún lugar filosófico, ni en ningún lado, más que en los libros de Srila Prabhupada, más en sus discursos, en sus canciones, en sus oraciones. Oraciones tan lindas, todos estos cancioneros, oraciones perfectas, hechos por santos, Vaishnavas. Y por la gracia de Srila Prabhupada me puso en contacto con toda esta filosofía y ciencia de autorrealización. Y por su gracia, más adelante, pues me conectó, no, conectó con el Guru Varga a través de sus iniciaciones. Nos conectó con todos estos libros maravillosos, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, todos los libros escritos por nuestros acharyas, Bhaktivinoda Thakur, por Bhaktisiddhanta Saraswati, Siddhar Maharaj, Srila Gurudev, todos estos libros. Y libros tan maravillosos que son infinitos y que nos instruyen día a día y me mantienen a mí mi fe y con la esperanza de que no me llevo un centavo, no me llevo un centavo de ningún bien, pero sí me llevo mi fe, ya sea a las otras vidas y con la esperanza de que puedan continuar este proceso de conciencia de Krishna. Esa es la esperanza. Las leyes del karma son muy amplias, no sé, pero sí, el Bhagavad Gita me instruye que si uno comienza este proceso, pues allí más adelante uno lo continúa. Y entonces, uno de los principales aportes que me ha dado Srila Prabhupada y este conocimiento, y su conocimiento trascendental, es que le ha dado sentido a mi vida. Se acabó mi búsqueda. Estoy eternamente agradecido. No estoy cualificado, no estoy ni cerca, pero con la esperanza y con la fe de seguir adelante en este proceso. Y ahí no he necesitado buscar nada más. Otro de los grandes aportes que me ha dejado Srila Prabhupada ha sido sus libros. Los libros más bellos que hay, tanto en sus ilustraciones, como en su calidad y en su conocimiento, lleno de conocimientos e historias lindísimas que nunca ni siquiera me imaginaba. Los Vedas,
otro gran dádiva que nos ha dado a toda la humanidad han sido estos libros. También todas sus oraciones de estos Vaishnavas, santos, oraciones y canciones bellísimas que no estoy cualificado, pero para eso están las oraciones, las invocaciones al comienzo para que pueda medio invocar auspiciosidad para poder entender un poquito y recitar todas estas oraciones. Que es otro de los grandes regalos. El altar que aquí medio tengo la oportunidad de practicar a través del santo nombre. Otro de los grandes regalos de Srila Prabhupada. Al crearnos esa fe de que el santo nombre de Krishna no es diferente a Krishna, aunque no tengo esa realización plena, pero sí tengo la fe y ha sido todo el conocimiento y toda la sabiduría que nos da y misericordia que nos permite tener esa fe que estos santos nombres es el proceso para esta Kali Yuga, otro gran regalo de Srila Prabhupada. Y han sido tantos, mantenerme con vida realmente, yo puedo asegurar que si yo hubiera seguido mi karma así, a como estaba puesto en mi vida material, yo creo que ni estaría yo con vida y tengo ya 70 años, estoy sano, 8 de los grandes regalos de su divina gracia Srila Prabhupada y toda nuestra sucesión que a través de este proceso, a través de los ekadasis que uno guarda o trata de guardar, esto le produce a uno salud y le produce además otras bendiciones, pero ya aquí estamos sanos, sin padecer presión alta, sin padecer diabetes, sin padecer tantas cosas que las personas que no tienen un proceso y padecen ya la edad mía. Y por la misericordia de este proceso, estoy sano mentalmente y físicamente. Por lo menos estoy conversando con ustedes y puedo leer mis libritos. Esa es otra gran bendición, estos libros que llenan a uno, las oraciones, el altar, el Kansi, Tulsi Maharani, que no puedo dejar de mencionar, que también es otro gran regalo de Srila Prabhupada, haberme llevado a India, haber conocido estos lugares sagrados solo por su gracia. Nunca hubiera pensado que yo tenía que ir a India. Y sobre todo que de ir a India y de ir conectado con estos devotos tan avanzados y ir a India y aprovechar lo que es India, que es conocer todos estos lugares sagrados como el Yamuna, como el Ganges, como Govardhan, como Radhakunda, como Vrindavan, como Jagannath Puri. Todos estos lugares han sido otro de los regalos de Srila Prabhupada. O sea, francamente, me siento una persona que aunque sé que no tengo amor puro por Dios, tengo fe y tengo la esperanza de algún día alcanzar un poquito más de amor hacia el santo nombre y hacia Radha y Krishna. Le agradezco tanto de que aunque con todos mis anartas
que son muchos. Tengo por el otro lado un contrapeso tan grande como es ver estos cuadros, cantar estas oraciones, cantar mi Caiatriz, que es otra gran bendición de haber conocido a Srila Narayana Maharaj, Srila Gurudeva, otro devoto puro. A él sí lo conocí personalmente, estuve varias veces con él en India, en Estados Unidos, y otra de las grandes fortunas, y todo ha sido a través de la bendición de haber conocido a Srila Prabhupada a través de sus instrucciones. Como digo, nunca tuve la oportunidad, él nunca vino a Costa Rica, él llegó a Venezuela, a México. Pero yo, cuando él estuvo en México, todavía estaba en el templo, pero no era bhakta y no me llevaron. Y en Venezuela sí estábamos muy lejos, yo no pude ir tampoco. Pero sí tuve el honor de distribuir sus libros, que yo sé que ese servicio a él le gustaba mucho. Y así como yo conocí este proceso, Prabhupada quería darle la oportunidad a toda la humanidad de conocer un proceso científico de autorrealización, como es este proceso de la conciencia de Krishna. De estar en contacto con Srila Prabhupada y todo este proceso de la conciencia de Krishna, de que todo el conocimiento y toda la purificación del mundo está en sus libros, en sus oraciones a los Vaishnavas, está en todo lo que él nos ha dado, el proceso. No, yo tengo 70 años, he estudiado en la universidad, he trabajado en compañías grandes, Amazon, esto. Y no hay un conocimiento trascendental que nos va a ayudar en nuestro proceso espiritual más que este proceso en la conciencia de Krishna. Y agradecido todo con Srila Prabhupada por habernos dado este maravilloso sadhana, que es un proceso perfecto y completo, que en las tres conjunciones del día, en la mañana, algunas oracioncitas, al mediodía y en la noche, algunas oraciones, nuestros Caiatris, y todo eso nos va a mantener cerca y unidos a Srila Prabhupada y al Guru Varga, y a través de ellos llegarán todos nuestros esfuerzos a Radhe Krishna. Entonces, felicidades, ¿qué más puedo decirle? ¡Qué felicidades! Porque estamos en un proceso de vida y completo y perfecto. Hare Krishna, muchas gracias.